El rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Bautista, solicitó al Congreso de Oaxaca un aumento del 30% al presupuesto que recibe la institución educativa. Ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, dijo que la petición del incremento de la aportación estatal para alcanzar los 291 millones de pesos es para llegar a la media nacional del presupuesto para las universidades. Alcanzar el 30% de incremento al subsidio, del orden de los 291 millones de pesos. Como comentaba en mi intervención, esto puede parecer exorbitante, pero no lo es si consideramos que esto nos va a permitir alcanzar la media nacional en inversión por estudiante y abatir una serie de rezagos que se fueron acumulando en el transcurso de muchas décadas de distribución inequitativa del presupuesto. Y desde luego no se trata solamente de pedir, hay compromisos claros de saneamiento financiero, de emprender, y ya se está efectuando por esta administración, una rigurosa política de austeridad en el ejercicio del presupuesto. Estamos siendo auditados de manera constante. Los resultados están de las auditorías concluidas, están en disposición en los sitios oficiales de las instituciones que la practican, de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública. La UAPO no oculta nada. Ayer presentamos ante el Congreso de la Unión los estados financieros y los avances de las metas académicas del año 2016. Es parte de, las auditorías son parte de las nuevas rutinas de nuestra universidad. Estamos comprometidos con ello. Y esto lo hemos venido también a refrendar ante este honorable Congreso del Estado. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.